Muy, pero muy buenos días. Con este no se puede porque son hojas como de papel arroz. Ay, muy, pero muy buenos días tengan todos ustedes, amigos, amigas. Y todo lo que está en medio. Bienvenidos una vez más a este, su programa favorito de resistencia cultural. El Círculo de Lectura. Y estamos aquí reunidos una vez más para darle continuidad a esto. Y porque estamos leyendo, la verdad, este libro que está muy bueno, ñeros. Tengo que aceptar, confesar que me está gustando mucho. Que definitivamente desde que lo empecé a leer, me ha resultado una literatura muy interesante. Que como decía en el otro fracción del libro que leímos, afortunados todos ustedes los que nunca han leído Oscar Wilde porque no saben lo que les espera. Y de verdad que apenas llevamos dos capítulos y chulada de maíz prieto que llegue hasta tu tumba. Así que sin más por el momento nos quedamos. Ayer leímos el capítulo 3. Así que por ende y según las matemáticas y lo que nos enseñaron en primaria, el que sigue es el capítulo 4. Así que sin más por el momento, ni preámbulos estúpidos que no te importan. Novelas y cuentos, El retrato de Dorian Gray, Oscar Wilde, capítulo... Ay, me va a cambiar la voz. Capítulo 4. Una tarde del mes siguiente, Dorian Gray estaba reclinado en un lujoso sillón, en la pequeña biblioteca de la casa de Lord Henry, en Mayfair. Era en su género una encantadora estancia, con sus altos zócalos de roble aceituna, su frisio, su techo amarillo claro y su tapiz de persia, color ladrillo, de largos flecos. Sobre una mesita de aloe había una estatuita de Glodión, al lado del ejemplar de Les Cent Nouvelles, las 100 noticias, encuadernado para Margarita de Valois por Clovis Ebb y sembrado de margaritas de oro que de aquella reina había escogido por su emblema, en unos grandes búcaros de porcelana azul. Tulipanes de abigarrados colores hallábanse alienados sobre la repisa de la chimenea, y a través de los cristales emplomados de la ventana entraba a raudales la luz color albaricoque de un día de verano londinense. Lord Henry no había llegado aún, se retrasaba siempre por principio, y este principio suyo era que la puntualidad representaba un robo de tiempo. Así pues, el joven parecía levemente contrariado y hojeaba con dedos distraídos una primorosa edición ilustrada del Manon Lescaut que había encontrado en uno de los estantes. El solemne y monótono tic-tac del reloj Luis XIV le aburría. Estuvo a punto de irse una o dos veces. Por fin percibió un ruido de pasos y se abrió la puerta. «¡Qué retrasado llega usted, Harry!», murmuró. «Temo que no sea Harry, Mr. Gray», contestó una voz aguda. Alzó los ojos vivamente y se puso en pie. Le pido perdón. Creí. Salud. Por cierto, que hoy sea un gran día para todos ustedes. Creía usted que era mi marido. Es solo su mujer. Tengo que presentarme por mí misma. Le conozco a usted perfectamente por sus fotografías. Creo que mi marido tiene lo menos 17. No son 17, Lady Henry. Bueno, 18 entonces. Y le vi a usted con él la otra noche en la ópera. Reía nerviosamente al hablar, y le miraba con sus ojos mistosis. Era una mujer singular, cuyos vestidos parecían siempre diseñados en un acceso de rabia y puestos en medio de una tempestad. Mantenía habitualmente un flirteo con alguien, y como su pasión no era nunca correspondía, había conservado todas sus ilusiones. Intentaba parecer pintoresca, pero únicamente llegaba a ser desaliñada. Llamábase Victoria. Y tenía la inventerada manía de ir a la iglesia. Fue en Lohengrin, Lady Henry, según creo. Sí, fue en el amado Lohengrin. Me agrada la música de Wagner, más que nada. Es tan ruidoso que puede hablar todo el tiempo sin que sepan los demás lo que una dice. Es una gran ventaja. ¿No le parece, Mr. Gray? La misma risa aguda y nerviosa. Se desgranó en sus delgados labios, y sus dedos jugaron con un largo cortapapeles de concha. Dorian sonrió,
moviendo la cabeza. Temo no ser de esa opinión, Lady Henry. Jamás hablo mientras oigo música. Al menos, cuando es música buena. Solo si se oye música mala está uno en el deber de ahogarla con nuestra conversación. Pues sí. Ah, esa es una idea de Harry, ¿no es verdad, Mr. Grey? Me entero siempre de sus ideas por sus amigos. Es el único medio que tengo de conocerlas. Pero no crea, usted que no me gusta la música buena. La adoro, pero me aterroriza. Me vuelve demasiado romántica. Siento una tonta veneración por los pianistas. Adoraba a dos, a la vez, como decía Harry. No sé quiénes eran, quizá unos extranjeros. ¿Todos ellos lo son? Hasta los que han nacido en Inglaterra se vuelven extranjeros al cabo de un tiempo, ¿verdad? Es muy hábil por su parte y significa un homenaje al arte de hacerle completamente cosmopolita. ¿No? Pero no ha venido usted nunca a mis reuniones, Mr. Grey. Tiene usted que venir. No siempre puedo tener orquídeas, pero no escatimo nada para tener extranjeros. Hacer que parezca tan pintoresco un salón. Pero, aquí está Harry. Harry venía a verte para preguntarte algo. No recuerdo lo que era. Y me he encontrado aquí a Mr. Grey. Hemos tenido una charla muy divertida sobre música. Tenemos por completo las mismas ideas. No creo que nuestras ideas son completamente diferentes. Pero ha estado muy agradable. Me siento complacida de haberle visto. Encantado, cariño. Encantado en absoluto. Dijo Lord Henry arqueando sus cejas negras y bien dibujadas y mirando a los dos con una sonrisa divertida. Siento haberme retrasado, Dorian. He estado en la calle Warburg buscando una pieza de brocado antiguo y he tenido que regatearla una hora. Hoy en día la gente conoce el precio de todo, pero no sabe el valor de nada. Tengo que irme, exclamó Lady Henry. Tiempo. Ahorita voy a apuntar esa frase antes de que se me olvide. Disculpenme. Tengo que irme, exclamó Lady Henry, rompiendo el embarazoso silencio con su repentina e insulsa risa. He prometido a la duquesa ir con ella en su coche. Adiós, Mr. Grey. Adiós, Harry. Comerás fuera, supongo. Yo también. Quizá nos veamos en casa de Lady Thornbury. Eso espero, querida, dijo Lord Henry, cerrando la puerta detrás de ella, que, como un ave de paraíso que hubiera pasado la noche fuera, bajo la lluvia, huyó de la habitación, dejando un leve perfume de franchipán. Entonces encendió él un cigarrillo y se dejó caer sobre el sofá. No se case usted nunca con una mujer de pelo rojizo, Dorian, dijo, después de algunas bocanadas. ¿Por qué, Harry? Porque son las más sentimentales. Pero si a mí me gustan las sentimentales, no se case usted nunca con ninguna, Dorian. Los hombres se casan por cansancio, las mujeres por curiosidad. Ambos quedan chasqueados. No creo probable que me case, Harry. Estoy demasiado enamorado. Ese es uno de sus aforismos. Lo pongo en práctica, como todo lo que dice usted. ¿De quién dice que está usted enamorado? Preguntó Lord Henry después de una pausa. De una actriz, dijo Dorian Gray sonrojándose. Lord Henry se encogió de hombros. Es un debut más bien vulgar. No diría eso usted si lo hubiera visto. Si lo hubiese visto, Harry. ¿Quién es ella? Se llama Sibylla Vane. No lo he oído nombrar, ni nadie. Pero algún día se hablará de ella. Sin embargo, es genial. Mi querido amigo, ninguna mujer es genial. Las mujeres son un sexo decorativo. No tienen nunca nada que decir, pero lo dicen de un modo encantador. Las mujeres representan el triunfo de la materia sobre la inteligencia. Exactamente, como los hombres representan el triunfo de la inteligencia sobre las costumbres. Harry, ¿cómo puede usted decir eso? Mi querido Dorian, eso es completamente cierto. Analizo en este momento a las mujeres y tengo, por tanto, la obligación de conocerlas. El tema es menos abstruso de lo que creía. Veo finalmente que no hay más que dos clases de mujeres, las que no se pintan y las que se pintan. Las mujeres que no se pintan son muy útiles. Si quiere usted conseguir fama de respetabilidad, no tiene más que invitarlas a cenar. Las otras mujeres son verdaderamente encantadoras. Cometen, sin embargo, un error. Se pintan para intentar parecer más jóvenes. Nuestras abuelas intentaban para
se pintaban para parecer más distinguidas. El Rogue y el Spirit, ingenio muy personal y distinguido, solían ir juntos. Todo eso hoy se acabó. Mientras una mujer puede parecer 10 años más joven que su propia hija, está completamente satisfecha. En cuanto a la conversación, hay únicamente 5 mujeres en Londres a quienes valga la pena de hablar, y 2 de ellas no pueden ser admiradas en la sociedad respetable, admitidas en la sociedad respetable. A propósito, hábleme de ese genio. ¿Cuánto hace que la conoce usted? Ah, Harry, sus ideas me aterran. No haga usted caso. ¿Cuánto hace que la conoce usted? Desde hace 3 semanas. ¿Y cómo la encontró? Se lo diré, Harry, pero no tiene usted que ser cruel. Después de todo, ello no habría sucedido nunca si no le hubiese conocido a usted. A usted. Me ha llenado usted de un ardiente deseo de saberlo todo en la vida. Durante varios días después de nuestro encuentro, algo parecía circular por mis venas. Cuando correteaba por el parque o cuando bajaba por Piccadilly, solía mirar a todos los transeúntes, imaginándome con una loca curiosidad qué clases de vidas llevarían. Algunos me fascinaban, otros me llenaban de terror. Había como un exquisito veneno en el aire. Me apasionaban las sensaciones. Bueno, una noche, alrededor de las 7, decidí salir en busca de alguna aventura. Sentía que nuestro gris y monstruoso Londres, con sus millones de habitantes, sus sórdidos pecadores y sus pecados espléndidos, como usted dice, debía de haber reservado algo para mí. Me imaginaba 1000 cosas. El simple peligro me producía una especie de deleite. Recordé lo que usted me dijo durante aquella maravillosa noche en que comimos juntos por primera vez, acerca de la búsqueda de la belleza, que es el verdadero secreto de la vida. No sé lo que esperaba, pero me dirigí hacia el este, y bien pronto me perdí en un laberinto de callejuelas sucias y negras, y de peladas plazoletas. A eso de las 8:30 pasé por delante de un absurdo teatrillo, resplandeciente con sus focos de gas y sus carteles multicolores. Un horrible judío que llevaba el chaleco más asombroso que he visto en mi vida estaba sentado en la entrada. Estaba situado en la entrada, fumando un detestable cigarrillo. Tenía unos rizos grasientos y un enorme diamante brillaba sobre la pechera sucia de su camisa. ¿Quiere usted un palco, my lord? Me dijo en cuanto me vio quitándose el sombrero con un suntuoso servilismo. Había algo en él, Harry, que me divirtió. Era un verdadero monstruo. Se reirá usted, ya lo sé. Pero lo cierto es que entré y le pagué una guinea por el palco. En el día de hoy, no podía explicar cómo sucedió aquello. Sin embargo, si no me hubiese sucedido, mi querido Harry, si no me hubiese sucedido, me había perdido la aventura romántica más magnífica de mi vida. Veo que se ríe. Es atroz en usted. No, no me río, Dorian. Al menos no me río de usted. Pero no debe decir la aventura de su vida. Ah, caray. No debe usted decir la aventura romántica más magnífica de su vida. Debe usted decir la primera aventura romántica de su vida. Siempre será usted amado y siempre estará usted enamorado del amor. Una grande pasión. Es el privilegio de la gente que no tiene nada que hacer. Es la única ocupación de las clases ociosas de un país. No tema, la guardan cosas exquisitas. Esto es únicamente el comienzo. ¿Cree usted que mi naturaleza, tan superficial? Exclamó Dorian Gray, irritado. ¿Cree usted mi naturaleza tan superficial? Exclamó Dorian Gray, irritado. No, la creo muy profunda. ¿Qué quiere decir usted? Mi querido amigo, los que no aman más que una vez en su vida son los verdaderamente superficiales. Los que ellos llaman su lealtad y su fidelidad lo llamo yo sopor de la costumbre o falta de imaginación en ellos. La fidelidad es la vida emocional. La fidelidad es a la vida emocional lo que la estabilidad es a la vida intelectual. Una simple confesión de fracasos. La fidelidad, algún día la analizaré. La pasión de la propiedad se halla en ella. Hay muchas cosas que abandonaríamos si no temiéramos que otros pudiesen recogerlas. Pero no quiero interrumpirle a usted. Continúe su relato. Bien. Me encontré sentado en un horrible palquito, frente a un vulgar telón de boca. Me puse a mirar aquel telón e inspeccionar la sala. Estaba adornada chillonamente, toda llena de cupidos y de cuernos de la abundancia como un bizcocho de boda de tercera clase. En la galería y en el patio de butacas había bastantes espectadores, pero las 2 filas de pringosas butacas estaban completamente vacías,
y apenas se veía una persona en la primera fila del anfiteatro. Circulaban por la sala mujeres con naranjas y cerveza de jengibre, y hacían ahí una terrible consumición de nueces. Debía de estar aquello exactamente igual que en los días prósperos al drama inglés. Exactamente me imagino, y resultaba muy deprimente. Empecé a pensar que podría entremecerme cuando recorrí el programa con los ojos. ¿Cree usted que representaban Harry? ¿Qué cree usted que representaban Harry? Supongo que el joven idiota, o mudo pero inocente. Nuestros padres solían divertirse, supongo, con esa clase de obras. Cuanto más tiempo vivo, Dorian, más firmemente creo que eran buenos para nosotros. Más firmemente creo que lo que era bueno para nuestros padres no lo es para nosotros. El arte, como en política, les grandpères ont toujours tort. Los abuelos yerran siempre o nunca tienen la razón. Aquella obra resultaba bastante elevada para nosotros, Harry. Era Romeo y Julieta. Reconozco que me molestó un poco la idea de ver a Shakespeare representado en semejante lugar. Sin embargo, me sentí interesado. En cierto modo, sea como fuere, decidí esperar el primer acto. Había una horrible orquesta dirigida por un joven hebreo sentado ante un piano desvencijado, por lo cual pensé en marcharme. Pero se levantó por fin el telón y comenzó la obra. Romeo era un caballero grueso, de edad madura, con las cejas pintadas con un corcho quemado, una voz ronca de tragedia y una figura parecida a un barril de cerveza. Mercurio era casi tan malo. Trabajaba como esos comicuchos que añaden a sus papeles las estupideces que se les ocurren, y parecía estar en relaciones muy amistosas con el patio de butacas. Eran ambos tan grotescos como las decoraciones. Creía uno estar en una barraca de feria. Pero Julieta, imagínense usted, Harry, una muchacha de 17 años apenas, con una carita de flor y una menuda cabeza griega, de trenzas recogidas, color castaño, unos ojos apasionados, como reflejos violetas y unos labios como pétalos de rosa. Era la criatura más adorable que vi jamás en mi vida. Me dijo usted una vez que el sentimiento lo dejaba usted impasible. Pero que la belleza, la simple belleza, podría llenar sus ojos de lágrimas. Le digo, Harry, que apenas pude ver a aquella muchacha a través de la neblina de lágrimas que ascendió mi interior. Y su voz. No he oído nunca una voz así. Hablaba muy bajo al principio, con hondo y suave tono, como si su palabra debiera resonar solamente en un oído. Luego alzó un poco la voz, y el sonido parecía el de una flauta, o el de un lejano oboe. En la escena del jardín, tenía el trémulo éxtasis de que se percibe precisamente antes de amanecer, cuando cantan los ruiseñores. Había momentos después en que su voz poseía la ardiente pasión de los violines. Ya sabe usted que la emoción que puede producir una voz, la voz de usted y la de Sibylla Vane, son dos cosas que no olvidaré jamás. Cuando cierro los ojos la oigo, y cada una de ellas dice algo diferente. No sé de cuál de las dos elegir. ¿Por qué no iba a amarla? La amo, Harry. Lo es todo para mí en la vida. Noche tras noche voy a verla representar. Una noche Rosalinda, y a la siguiente es Imogenia. La he visto morir en la oscuridad de una tumba italiana, aspirando el veneno de sus amados labios. La he seguido errante por la selva de Ardenas, disfrazada de lindo muchacho con jubón y dedicado gorro. Estaba loca, y se encontraba en presencia de un rey culpable a quien llevaba ramas de ruda, y al que daba a probar hierbas amargas. Era inocente de las negras manos de los celos que atenazaban su garganta semejante a una caña. La he visto en todas las épocas y con todos los trajes. Las mujeres vulgares no existan nunca en nuestra imaginación. Están limitadas a su siglo. Ningún hechizo puede transfigurarlas nunca. Conoce su mente como se conocen unos sombreros. Las puede uno encontrar siempre. No existe misterio en ellas. Guían su coche en el parque por las mañanas y charlan en los tés por las tardes. Tienen sus sonrisas estereotipadas y sus modales de moda. Son completamente transparentes. Pero una actriz, qué diferente es una actriz, Harry. ¿Por qué no me lo había usted dicho? Que el único ser digno de amor es una actriz. Porque he amado a muchas, Dorian. Oh sí, mujeres horribles de pelo teñido y caras pintadas. No hable usted con desprecio del pelo teñido y de las caras pintadas. Poseen a veces un encanto extraordinario, dijo Lord Henry. Ahora preferiría no haberle hablado a usted de Sibylla Vane.
¿No hubiera usted podido por lo menos de hacer... No hubiera usted podido por menos de hacerlo, Dorian. Hasta el fin de su vida me lo contará usted todo. Sí, Harry, creo que es verdad. No puedo dejar de contárselo a usted. Ejerce usted sobre mí una curiosa influencia. Si cometiese alguna vez un crimen, vendría con usted a contárselo. Usted me comprendería, sin duda. Las personas como usted, tenaces rayos del sol de la vida, no cometen crímenes, Dorian. Pero de todos modos le agradezco mucho la atención. Y ahora deme usted las carcerillas como un buen chico. Gracias, y dígame, ¿cuáles son actualmente sus relaciones con Sibylla Vane? Dorian Gray se puso de pie y con las mejillas encendidas y los ojos llameantes. Harry, Sibylla Vane es sagrada. Únicamente las cosas sagradas merecen tocarse, Dorian, dijo Lord Henry con un tono de voz extraña, extrañamente conmovido. ¿Pero por qué se molesta? Supongo que algún día será suya. Como está uno enamorado, comienza siempre por engañarse a sí mismo y acaba siempre por engañar a los demás. Esto es lo que el mundo llama un amor romántico. De todos modos, supongo que la tratará de usted. La trato, naturalmente. Desde la primera noche que fui al teatro, el horroroso y viejo judío estuvo rondando el palco, y cuando terminó la representación se ofreció llevarme al escenario y presentármela. Me indigné con él y le dije que Julieta había muerto hace centenares de años y que su cuerpo yacía en un sepulcro de mármol y Verona. Comprendí por su mirada de confusa perplejidad que tenía la impresión de que hablaba yo de que había yo bebido demasiada champaña o algo así. No me sorprende. Entonces me preguntó si escribía yo en algún diario. Le contesté que no leía ninguno. Pareció terriblemente desilusionado y me confesó que todos los críticos dramáticos estaban confabulados contra él y que todos se vendían. Sobre el primer punto nada puedo decir, pero en cuanto al segundo, a juzgar por las apariencias, la mayoría no deben de costar muy caro. Bueno, pero quería decir que no estaba al alcance de sus medios, dijo Dorian riendo. En aquel momento apagáronse las luces del teatro y tuve que marcharme. Quiso darme a probar unos cigarros que recomendaba con vehemencia. Lo rechacé. A la noche siguiente volví, naturalmente, a aquel sitio. En cuanto volvió, me vio, me hizo una profunda reverencia. Me aseguró que era un espléndido protector del arte. Era un bruto temible, a pesar de sentir una pasión extraordinaria por Shakespeare. Me dijo una vez, con un aire de orgullo, que sus 5 quiebras se debían eternamente al bardo, como le llamaba continuamente. Parecía ver en ello una distinción. Y era una distinción, mi querido Dorian. Una gran distinción. Mucha gente quiebra por haber invertido demasiado en la prosa de la vida. Arruinarse por la poesía es un honor. Pero cuando le ha hablado usted por primera vez... Pero cuando ha hablado usted por primera vez a mi Sibylla Vane... La tercera noche. Desempeñaba el papel de Rosalinda. No acababa de decidirme. Le eché unas flores y me miró. O al menos eso me imaginé. El viejo judío insistía. Se mostró tan decidido a llevarme al escenario que accedí. Es curioso en mí, ¿verdad? ¿No querer conocerla? No, yo creo que no. ¿Por qué no, mi querido Harry? Otra vez se lo diré. Ahora querría saber algo de la muchacha. ¿De Sibylla? Oh, era tan tímida, tan encantadora, como una niña. Sus ojos se abrían llenos de exquisita sorpresa cuando le hablé con su trabajo, y parecía no darse cuenta de su poder. Creo que estábamos un poco nerviosos. El viejo judío gesticulaba en la puerta del polvo salón. ¿Del polvo? El viejo judío gesticulaba en la puerta del polvoriento saloncito, discursiando sobre nosotros, que mientras tanto nos contemplábamos como chiquillos. Se empeñaba en llamarme mi lord, y tuve que asegurar a Sibylla que no era tal cosa. Ella me dijo simplemente, tiene usted más bien el aspecto de un príncipe. Príncipe. Quiero llamarle el príncipe encantador. Palabra, Dorian. Mi Sibylla sabe qué hacer un cumplido. No la comprende usted, Harry. Ella me miraba únicamente como un personaje de teatro. No cabe nada de la vida. No sabe nada de la vida. Vive con su madre, una mujer marchita y agotada que hacía de Lady Capuleto la primera noche, como una especie de bata roja, y parecía haber gozado de mejores días. Espérate, tiempo. ¿El príncipe encantador? ¿Como el de Cherk? ¿Como el de Shrek? Y ahora tiene sentido su vanidad, güey. Wow.
No la comprende usted, Harry. Ella me miraba únicamente como un personaje de teatro. Ok. Conozco ese aspecto. Me deprime, murmuró Lord Henry, examinando sus sortijas. El judío quería contarme sus historias, pero le dije que no me interesaba. Es usted perfectamente bien. Hay algo infinitamente mezquino en las tragedias ajenas. Sibila es lo único que me interesaba. ¿Qué me importaba su origen? Es absoluta y enteramente divina desde su cabecita hasta su diminuto pie. Todas las noches voy a verla hasta trabajar, y cada noche está más maravillosa. Supongo que esta es la razón por la cual no come usted ahora ya nunca conmigo. Pensé que tendría usted alguna curiosa aventura romántica entre manos, y la tiene usted, pero no es lo que yo esperaba. Mi querido Harry, almorzamos o cenamos juntos todos los días, y he ido con usted varias veces, dijo Dorian abriendo sus azules ojos con asombro. Llega usted siempre tan terriblemente tarde. Bueno, es que no puedo dejar de ir a ver a trabajar a Sibila, exclamó. Aunque solo sea un acto, tengo hambre de su presencia. Y cuando pienso en su maravillosa alma, que se oculta en este cuerpecito de marfil, me siento lleno de temor. ¿Puede usted cenar conmigo esta noche, verdad? Movió la cabeza. Esta noche es Imogenia, respondió. Mañana por la noche será Julieta. ¿Cuándo es Sibila Vane? Nunca. Le felicito. ¡Qué malo es usted! Ella es todas las grandes heroínas del mundo. En una. Es más que una individualidad. Se ríe usted, pero ya le he dicho que era genial. La amo, y necesito que ella me ame. Usted que conoce todos los secretos de la vida, dígame ahora qué hechizo debe de emplear para que Sibila Vane me ame. Quiero dar celos a Romeo. Quiero que todos los amantes difuntos del mundo nos oigan reír y se sientan estristecidos. Entristecidos. Quiero que una ráfaga de nuestra pasión remueva sus cenizas conscientemente y renueve sus penas. Dios mío, Harry, cuánto la adoro. Ivy venía por la habitación mientras hablaba. Las rosetas de la fiebre enrojecían sus mejillas. Estaba terriblemente excitado. Lord Henry le observaba con un sutil sentimiento de placer. Qué diferente era ahora del tímido y apocado muchacho que conoció en el estudio de Basilio Hallward. Su carácter se desenvolvía como una flor desplegándose en capullos de llamarada escarlata. Su alma se había deslizado fuera de un secreto escondite, encontrándose con el deseo del camino. ¿Y qué piensa usted hacer? Dijo por fin Lord Henry. Quisiera que viniesen conmigo, usted y Basilio, a verla trabajar alguna noche. No tengo el menor miedo del resultado. Reconocerán ustedes seguramente su talento. Entonces, la retiraremos de manos del judío. Está ya contratada por 3 años, o más bien, por 2 años y 8 meses actualmente. Tendré que pagar algo, naturalmente, cuando todo esté arreglado. Alquilaré un teatro del West End y la revelaré oportunamente. Volverá loco a todo el mundo como a mí. Eso es imposible, mi querido amigo. Si ella lo hará, no solamente domina su profesión y posee un instinto artístico consumado, sino que también tiene personalidad. Y usted me ha dicho a menudo que son las personalidades, y no los principios, los que conmueven sus épocas. Bueno, ¿y qué noche iremos? Déjeme ver. Hoy es martes. Iremos mañana. Mañana hace Julieta. Muy bien. En el Bristol a las 8. Y llevaré a Basilio. No. Permítame, Harry. A las 8 no. A las 6:30. Tenemos que estar ahí antes de que se levante el telón. Debemos verla en el primer acto, cuando se encuentra con Romeo. A las 6:30. Vaya hora. Iremos como un vulgar té o a la lectura de la novela inglesa. Pongamos a las 7. Ningún gentleman cena antes de las 7. ¿Verá usted a Basilio antes o tengo que escribirle? Querido Basilio. Hace una semana que no le he visto. Está muy mal en mí, porque me ha enviado mi retrato en un marco maravilloso, especialmente dibujado por él. Y aun cuando estoy un poco celoso del cuadro, que es un mes más joven que yo, debo reconocer que me deleita. Quizás sea mejor que le escriba usted. No quiero verle solo. Me dice cosas que me aburren. Me da buenos consejos. Lord Henry sonrió. A la gente le gusta mucho prodigar aquello que necesita más. Es lo que llamo el abismo de la gente de la generosidad. Oh, Basilio es el mejor de los camaradas, pero me parece precisamente un poquito filisteo. He descubierto eso después de conocerle a usted. Basilio, mi querido amigo, pone todo su encanto en su obra. La consecuencia es que no guarda para su vida más que sus prejuicios, sus principios y su sentido común. Los únicos artistas que he conocido, y que eran personalmente deliciosos, como artistas eran muy malos. Los buenos artistas existen simplemente en su producción, y por consecuencia resultan completamente faltos de interés en sí mismos. Un gran poeta, un verdadero gran poeta,
es el menos poético de los seres, pero los poetas inferiores son absolutamente fascinantes. Cuanto peor riman, más pintorescos parecen. El solo hecho de haber publicado un libro de sonetos de segundo orden hace un hombre completamente irresistible. Vive la poesía que no pudo escribir. Los otros escriben la poesía que no se atreven a realizar. «¿Sucede así realmente, Harry?», dijo Dorian Gray perfumando un poco su pañuelo con un gran frasco de tapón de oro que había sobre la mesa. «Debe de ser así, ya que usted lo dice. Y ahora me voy. Imogenia me espera. No olvide usted lo de mañana. Adiós». Una vez que salió de la habitación, los pesados párpados de Lord Henry se cerraron y empezó a meditar. Ciertamente pocas personas le habían interesado tanto como Dorian Gray. Y sin embargo, la adoración del adolescente por otra persona no le atormentaba en absoluto ni le producía los menores celos. Le agradaba. Convertía al joven en un motivo de estudio más interesante. Siempre le dominó la afición a los métodos de las ciencias naturales, pero las materias corrientes de estas ciencias le habían parecido triviales y sin importancia. Y así empezó por disecarse a sí mismo, y acabó por disecar a los demás. La vida humana parecíale lo único digno de investigación. En comparación con ella, lo demás no tenía ningún valor. Verdad es que todo aquel que observa la vida y su extraño crisol de dolor y de placer, no podía usar la máscara de vidrio sobre su rostro, ni impedir que los vapores sulfurosos perturbasen su cerebro y poblasen su imaginación turbulenta de monstruosas fantasías y de infortunados sueños. Existían venenos tan sutiles que para conocer sus propiedades había que probar sus efectos en uno mismo, y enfermedades tan extrañas que se necesitaba haberlas padecido para comprender su naturaleza. Y sin embargo, qué gran recompensa se recibía. Qué maravilloso llegaba a ser el mundo entero para uno, conocer la curiosa y violenta lógica de la pasión y la vida emocional y colorida de la inteligencia, observar dónde se encuentran y dónde se separan, en qué punto vibran al unísono y en qué punto disuenan. Qué deleite había en esto. ¿Qué importaba el precio? Nunca se podía pagar un precio demasiado elevado por semejante sensación. Tenía conciencia, y al pensar en esto, brillaban de placer sus ojos de ágata oscura que a causa de ciertas palabras suyas, palabras musicales dichas con expresión musical, el alma de Dorian Gray había se inclinado hacia aquella púrpura muchacha. Inclinado hacia aquella pura muchacha. El alma de Dorian Gray había se inclinado hacia aquella pura muchacha, perdón, cayendo en adoración ante ella. El adolescente era en gran parte su propia creación. Le había hecho ser prematuro. Y esto era algo. La gente vulgar espera a que la vida le descubra sus secretos. Pero a la minoría, al elegido, le son relevados los misterios de aquella antes de que caiga el velo. A veces, esto era por efecto del arte. Okay. Principalmente del arte literario, que se relaciona inmediatamente con las pasiones y la inteligencia. Pero de cuando en cuando, una personalidad completamente sustituida y asumía el puesto del arte. Llegaba a ser realmente en su género una verdadera obra de arte, pues la vida produce obras maestras exactamente como la poesía, la escultura o la pintura. Si el adolescente era precoz, recogía su cosecha. No obstante, estar en primavera poseía el empuje y la pasión de la juventud, pero empezaba a ser consciente de sí mismo. Era delicioso observarle, con su bella faz y su alma bella. Era algo maravilloso. ¿A qué inquietarse por el final de aquello si es que tenía un final? Era como una de estas graciosas figuras de una obra cuyas alegrías no son extrañas, pero cuyas penas nos abren los sentidos de la belleza y cuyas heridas parecen rosas rojas. Alma y cuerpo, cuerpo y alma, qué misteriosos son. Hay animalidad en el alma, y el cuerpo tiene momentos de espiritualidad. Los sentidos pueden purificarse y la inteligencia degradarse. ¿Quién podrá,
decir dónde cesan los impulsos de la carne, o dónde comienzan los impulsos físicos. Cuán superficiales son las arbitrarias definiciones de los vulgares psicólogos. Y sin embargo, qué difícil es decidir entre las pretensiones de las diversas escuelas. ¿Es el alma una sombra situada en la casa del pecado, o está realmente en el cuerpo, en el alma, como pensaba Giordano Bruno? La separación del espíritu y de la materia era un misterio, y la unión del espíritu con la materia era también un misterio. Le empezaba a maravillar cómo podemos intentar hacer nunca de la psicología una ciencia tan absoluta que pueda revelarnos cada uno de los pequeños resortes de la vida. Realmente nos equivocamos siempre respecto a nosotros mismos y comprendemos rara vez a los demás. La experiencia no tiene valor ético. Los hombres dan únicamente nombre a sus errores. Los moralistas han mirado generalmente como una especie de aviso. Han reclamado para ella cierta eficacia ética en la formación del carácter. La han reverenciado como algo que nos mostraba el camino a seguir, que nos enseñaba lo que había que evitar. Pero no tiene poder motriz la experiencia. Considerada como causa activa, es tan poca cosa como la conciencia misma. Lo único que se ha demostrado realmente es que nuestro porvenir podrá ser el mismo que fue nuestro pasado, y que el pecado es el único que incurrimos una vez con que el pecado es el único que incurrimos una vez con repugnancia, lo cometeremos muchas veces más con alegría. Seguía siendo evidente para él que el método experimental era el único por el cual podía llegarse a casi un análisis científico de las pasiones, y Dorian Gray era, ciertamente, un sujeto hecho para sus manos, y que parecía promover ricos y fructuosos resultados. Su repentino y loco amor por Sibylla Van Veen era un fenómeno psicológico de no poco interés. Indudablemente entraba en ello una gran parte de curiosidad, la curiosidad y el deseo de nuevas experiencias. Sin embargo, no era una pasión sencilla, sino más bien una pasión muy compleja. Lo que había en ella de puro instinto sensual, de pubertad, quedó transformado por el trabajo de la imaginación y cambiado en algo que parecía al adolescente, alejado de los sentidos, y que era por eso mucho más peligroso aún. Las pasiones sobre cuyo origen nos engañamos a nosotros mismos nos tiranizan con más fuerza. Nuestros más débiles impulsos son aquellos de cuya naturaleza tenemos conciencia. Sucede con frecuencia que pensando hacer una experiencia sobre los demás, la hacemos realmente sobre nosotros mismos. Estando Lord Henry sentado y soñando sobre estas cosas, llamaron a la puerta. Entró su criado y le recordó que era la hora de vestirse para cenar. Se levantó y miró hacia la calle. El sol poniente incendiaba de escarlata y de oro las altas ventanas de las casas de enfrente. Los cristales refulgían como planchas de metal al rojo. Por encima, al cielo, parecía una rosa marchita. Pensó en la fogosa y colorada vida de su joven amigo y se preguntó cómo acabaría todo aquello. Cuando regresó a su casa, alrededor de las 12:30, vio un telegrama sobre la mesa del vestíbulo. Lo abrió y supo que era de Dorian Gray. Le participaba que había dado palabra de casamiento a Sibylla Vane. Tan, 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 tan. Bueno, vamos a leer el capítulo 5 de una vez si tenemos tiempo. Capítulo 5. No nos va a dar tiempo. Así que sí le vamos a dejar el día de hoy. Creo que también es importante que dosifiquemos. No que tengamos que, ¿no? La verdad es un libro bastante amplio. Pero creo que sí está interesante. ¿Sabe cuánto es, güey? Esto sí es un libro bastante libro. Pero la verdad me está gustando mucho. Hasta les puedo confesar que después de que tuve mi exposición, había guardado mis pinturas al óleo. Para los que no sepan, soy pintor, de esos que pintan con pincel. Y bueno, tengo dos exposiciones, bla, bla. Y había guardado mis cosas, güey. Y ayer que estaba leyendo el capítulo anterior, hasta soñé con esto, cabrón. Y me desperté, grabé y dije, ¿sabes qué? Bye, güey. Y volví a sacar todas mis cosas y aquí estamos otra vez ya dándole duro a la pintura.
Me está gustando muchísimo esta obra. Realmente sí creo que, como en el capítulo pasado, no sabía ni qué esperar. Y qué padre o qué bonito sentimiento me está dando este libro. La neta, acá entre nos, güey. Dos cosas. Número uno, cómo nos presenta una realidad social totalmente diferente a la que estamos nosotros acostumbrados, ¿no? Como este tema del hombre y la mujer, la interacción, ¿no?, entre las parejas. Cómo generalmente, o por lo menos durante los primeros capítulos de este libro, se ha hablado nada más de la interacción o de la relación entre los caballeros, ¿no?, y alguna pequeña, ¿no?, interacción sobre las esposas o las mujeres. Ahorita tiene él un gran pequeño ensayo, digamos, una opinión sobre las mujeres muy interesante y sobre las actrices, güey. Wow y recontra wow. Por ahí hay una actriz que conozco que me dan ganas de mandárselo, pero no, nos vamos a portar bien. Entonces, eso es lo que me gusta de la lectura, güey. Y la neta, sí me acaba de caer el 20, que muy probablemente, para como fue la producción de Shrek y de lo que se estaba burlando y toda la semántica que hay dentro de las películas de Shrek, que no es nada más un pinche ogro, ¿no?, sino que están parodiando y burlándose de todas las películas de Disney. El tema del príncipe encantador, creo, estoy casi seguro que lo sacaron de aquí, güey. Wow, muchísimas gracias por venir. Yo soy Barbitas y nos vemos a la próxima. Chido.